María, reina de Escocia, era un enigma, una mujer polémica que dividió la opinión entre sus devotos seguidores y sus acérrimos enemigos. Mary was very striking to look at. She had charm, great personality, and great good looks. And men simply lost their wits over her. There's no shortage of women rulers in 16th century Europe, and the one disaster, the failure, is Mary, Queen of Scots. Pero cualquiera haya sido el juicio final de María, ella tuvo una vida totalmente fascinante y dramática, una vida llena de extremos. It's full of sex and murder and violence and a lot of unsolvable mysteries. I doubt if we'll ever know the truth of some of the things that happened. María, reina de Escocia, mártir o meretriz. María, reina de Escocia, nació en tiempos turbulentos. Escocia, Inglaterra y Francia llevaban a cabo un juego de poderes políticos. Las guerras e intrigas de siglos ahora se complicaban por las nuevas divisiones religiosas entre los católicos y los protestantes. La católica Escocia había sido aplastada por la protestante Inglaterra, su enemiga más antigua. Esta derrota cambiaría el curso de la vida de María. María nació en el castillo de Linlithgow, cerca de Edimburgo, el 8 de diciembre de 1542. Fue una niña enfermiza, única heredera de la dinastía Estuarda. Su padre era el rey Jacobo V de Escocia, y su madre, María de Guisa, miembro de una poderosa y católica familia aristocrática francesa. Mary was born into a Scotland torn by internal strife, and into a Europe that was riven by religious turmoil and dissension. This was the age of the Reformation and of Catholics against Protestants. Scotland was moving gradually towards a Protestant settlement. Luego de la derrota a manos de los ingleses, el rey Jacobo sufrió un completo descalabro físico y mental. Falleció a los 30 años, a menos de una semana del nacimiento de su hija. María se convirtió en reina de Escocia cuando solo contaba 6 días de nacida. Era débil y no se esperaba que viviera mucho, pero sobre sus pequeños hombros cargaba con la última esperanza de continuidad de la dinastía Estuarda. La pequeña reina causó un intenso interés entre las potencias rivales de Europa. Ella era el más deseado prospecto matrimonial y una garantía en el gran juego político. From the point of view of other countries, with an eye on control of Scotland, Mary, of course, being born a girl, was wonderful, because marriage instantly meant control of her kingdom. Enrique VIII de Inglaterra exigió que su hijo se casara con la reina escocesa como una manera de unificar ambos tronos y de reprimir la alianza de Escocia con la enemiga más poderosa de Inglaterra, Francia. Pero a Enrique se le fue la mano al ordenar por la fuerza que María fuera enviada a Inglaterra inmediatamente. Los escoceses se resistieron. La guerra ahora se estaba librando en torno a la pequeña reina, y para escapar a los avances de las tropas de Enrique, María fue trasladada al impenetrable castillo de Stirling. Aquí ella fue forzada a pasar los primeros 4 años de su vida. Estos fueron conocidos como los duros años del galanteo, una época en la que Enrique intentó planificar un matrimonio a la fuerza. En Stirling, los mamposteros reales abrieron un hoyo en una pared del castillo para que la pequeña reina pudiera observar su reino y los torneos y festividades que allí se celebraban. Pero debajo de la superficie de la inocente infancia de María se ocultaban la corrupción, las intrigas y las guerras. A medida que el violento cortejo de Enrique VIII se intensificaba, el futuro de María y el trono de Escocia necesitaban mayor protección. María contaba solo 4 años cuando fue trasladada de nuevo, esta vez a la remota abadía de Inchmahome. Su madre, María de Guisa, acordó con sus aristocráticos parientes franceses asegurar un futuro estable para su hija y para la católica dinastía Estuarda. En julio de 1548, la flota francesa fue enviada a rescatar a María, de 5 años, para llevarla a Francia.
En lugar de casarse con el hijo protestante del rey inglés, María seguiría siendo católica y se casaría con el heredero del trono francés. Mary came into a very different world from that which she knew. A very cosseted, comfortable, cared for childhood. The French court was quite splendid. The kings had great chateaux along the Loire Valley, marvelous palaces, very rich. And she was there living in France for the next 10 years or so, and must have got very used to this different lifestyle. La vida en Francia era maravillosa para María. La corte celebraba sus encantos y numerosas gracias, pero la adulación que recibió la convertiría en una mujer obstinada por el resto de su vida. It was in fact extremely bad for her. It put her into a cocoon, which I think she never emerged from. She expected flattery, she expected adulation, she expected the world to be awfully nice to her. And the real political world, as she would find, was not like that at all. A medida que María se dejaba llevar por el entorno real del castillo de cuento de hadas de la corte francesa, se convirtió en parte de un círculo encantado y comenzó a comprender su nuevo papel. Por primera vez en su vida, disfrutó de una infancia despreocupada en completa seguridad. Estos fueron los años más felices de su vida, quizás los únicos años felices. She was, from all accounts, a very charming girl, so all the French loved her very much since the beginning. When she came to the court, a poet said that she was the most beautiful young girl that he had ever seen, and even the king, her future father-in-law, was enchanted by her. María se estaba preparando gradualmente para ser la consorte del delfín Francisco, el pequeño heredero del trono francés, quien era un año menor que María. She, I suppose, regarded him as a pleasant enough little brother. She seems to have been fond of him. She was a maternal sort of a girl in some ways, and the poor Dauphin was undersized and rather sickly and delicate and not particularly bright. But she knew that one day she was going to marry him, and she felt a good deal of affection for him. Pero para el matrimonio con el delfín aún faltaban 10 años. La infancia por el momento era un mundo mágico de nuevas experiencias. María llegó a aficionarse a la halconería, a la caza, a las cabalgatas, la música y al baile. En palacio recibía una estupenda educación. Hablaba 6 idiomas fluidamente, estudiaba los clásicos y leía y escribía poesía. Pero la educación de María comenzó a aislarla de sus raíces escocesas. Los franceses comenzaron a ocupar toda su vida. They didn't want her to remain Scottish, actually, and that was one of the tragedies in her future life. They thought that her clothes were barbarous. And so all at once, she changed her wardrobe. She was dressed in the French manner. En Francia, María adquiriría un amor por la moda que le duraría toda la vida. En su adolescencia, su vasta colección de trajes y joyas causaba envidia a una de las más elegantes damas de la corte francesa. María se estaba convirtiendo en la mujer más elegante de Europa. Era hermosa y culta, con una llamativa figura y cabellos rojizos. Su estatura era de 1.80 m. The one real complaint against her was, as a teenager, that she was inclined to stoop, that she rather bent forward. And of course that was because she was so much taller than the other royal children. If she was speaking to the Dauphin, for example, she was looking down on him, in every sense of the word, maybe. But those who looked after her and her attendants said she must hold herself erect and be upright and look people in the eye. Para la época de su boda con el delfín, María había adquirido todos los atributos de una reina consorte. En abril de 1558, a la edad de 15 años, se casó con el heredero al trono de Francia, que tenía 14, en la gran catedral de Nuestra Señora de París. Las celebraciones fueron diseñadas para proclamar la riqueza y el poder de la nación francesa. It was one of the most beautiful weddings in the century.
It was to affirm to the world that the French monarchy was still the first monarchy in Europe. La ceremonia en Nuestra Señora de París fue seguida por 15 días de celebraciones, festividades y torneos. Pero como siempre, en la vida de María estaban presentes las intrigas políticas detrás de los espectáculos públicos. When she married the Dauphin, she signed a secret treaty which effectively gave her kingdom into the hands of the French. That does suggest that Mary, whatever else she wanted, was not at all interested in being Queen of Scots. The Scots who have adored the romantic Mary down the centuries could well pause and think how far she adored them. Las intrigas urdidas por la corte francesa habían distanciado a María de sus raíces escocesas. Como esposa del Delfín, estaba a salvo de sus consecuencias, pero podrían representar un peligro cuando su vida diera un giro inesperado. Para 1558, la quinceañera María, reina de Escocia, se había casado con el heredero del trono francés y estaba llevando una idílica vida en el gran castillo real del Valle del Loire, al norte de Francia. Pero detrás de la apacible vida de la corte se encontraban las intrigas y la rivalidad. Europa estaba arrasada por las guerras religiosas entre católicos y protestantes. En Inglaterra, la protestante reina Isabel había sido coronada en el año de la boda de María. Pero el padre de Isabel, Enrique VIII, se había divorciado, y para la católica Francia, eso hacía a Isabel ilegítima. A los ojos de los franceses, María, reina de Escocia, tenía más derechos al trono inglés que Isabel. Los franceses añadieron los símbolos heráldicos ingleses al escudo de armas de María y reclamaron para ella la corona inglesa. Este reclamo fue el inicio de una pugna entre María e Isabel que duraría toda la vida. What we have to remember about Elizabeth is that she has come to power unexpectedly, as a bastard daughter after the death of her half-sister, Mary Tudor. This Elizabethan regime is very rocky, very fearful of being surrounded by the Catholic powers of Europe. So a marriage between France and Scotland is liable to induce a state almost of paranoia in London. La paranoia se intensificó en Londres cuando en julio de 1559, un año después del matrimonio de María, el rey francés Enrique II falleció durante un accidente en un torneo. El Delfín se convirtió en rey y María, reina de Escocia, también se convirtió en María, reina de Francia. La red de intrigas tejida desde el nacimiento de María ahora comenzaba a envolverla. Menos de 2 años después de su coronación como reina de Francia, su destino fue sellado por 2 muertes. En el Palacio de Holyrood, en Edimburgo, la madre de María, María de Guisa, había estado actuando como regente de Escocia en ausencia de María. En 1560, ella falleció. Luego siguió lo peor. Más tarde ese mismo año, el esposo de María, el rey Francisco, de 16 años, contrajo una infección en un oído durante una cacería. La infección inflamó su cerebro y, a pesar de los cuidados de María, falleció poco después. Again in her career, it's the unexpected that happens. And within weeks, she knows that she's not going to be welcome staying on in France. Her mother-in-law, Catherine de' Medici, makes that very clear. And the Scottish Protestant lords, who pushed through a reformation in the meantime, suddenly realize she's going to be back. And that will change everything. María, de 18 años, decidió regresar a Escocia, una tierra que no había visto desde que tenía 5 años. Había sido criada para ser la reina de Francia. Ser reina de Escocia sería algo totalmente distinto. She didn't feel Scottish. And when she left France, she wept. Adieu, France. Farewell, France. I shall never see you again. Aún de luto por su esposo, María fijó su mirada en las costas de su amada Francia hasta que éstas desaparecieron de su vista. En agosto de 1561, luego de 13 años de ausencia, la devota católica María regresó a su tierra natal, ahora protestante, para gobernarla. She is literally walking into a powder keg in Scotland. The return of a Catholic queen might upset the whole apple cart. So what she has to do, above all else,
when she comes back is to be careful. Y al principio María fue cuidadosa. Había adquirido un compromiso. María aceptaría el protestantismo como la religión de Escocia, y a ella se le permitiría asistir a la misa católica y adorar las imágenes católicas en su capilla privada. Pero su primera misa fue perturbada por los gritos de los manifestantes protestantes. El fanático pastor y evangelista protestante John Knox condenó a María por sus creencias, amenazándola con el infierno y la condena eterna. María caminaba en un campo minado. Ella nunca podría estar segura de la lealtad de los nobles escoceses, cuyas facciones peleaban entre sí de manera frontal. There was an overheated atmosphere, if you like, and people were always ready to gossip and to stir up trouble. There were all sorts of deadly rivalries. People were always ready to stab each other in the back if they possibly could, and that was what was going on at the court of Mary, Queen of Scots. En poco tiempo, María había logrado ofender tanto a sus opositores como a sus seguidores. Los protestantes estaban horrorizados de que su reina asistiera a la misa católica, mientras que su tolerancia del protestantismo alienaba a los católicos. También hubo otros problemas a su regreso de su cómoda crianza francesa. Mary's return to Scotland in 1560 came as an entire culture shock to her. She had arrived in Edinburgh to what must have seemed to her the most primitive environment possible. It was more or less back in the Middle Ages. And she was in dank, drafty castles with very crude decoration. They were very uncomfortable places in which to stay. It was also extremely cold. María compensó la falta de lujos, trayendo a Escocia una brillante vida cortesana al modelo francés. Pero como reina, ella también necesitaba pensar en un heredero. Se necesitaba un esposo. Ella se fijó en Enrique, Lord Darnley. Aparte de su atracción física, él también tenía sangre real y un lugar en la línea de sucesión al trono inglés. He was tall, he was handsome, had all the social skills, dancing and fencing and all the rest of it. He was much more manly than the poor Dauphin had ever been. And I think it was a mingling of motives. I think there was a sexual attraction between them. But I think, too, that Mary was perfectly well able to calculate that she was going to improve her claim to the English throne if she married this young man, much to the anger of the English, who saw all the implications of this match. La ceremonia nupcial en 1565 fue realizada de acuerdo con los ritos católicos romanos, lo que causó descontento entre los lores protestantes, quienes se alzaron en contra de la reina y su nuevo rey. María tomó la batalla personalmente y sofocó la revuelta rápidamente. Pero los días de inestables compromisos se habían acabado. María se sentía traicionada por sus consejeros protestantes. La brecha entre ellos se estaba ensanchando. La brecha también se estaba ensanchando entre María y su esposo, Lord Darnley, quien estaba exigiendo más poder, pero ejercía menos responsabilidades. María había hecho un terrible matrimonio. Darnley is a disappointment within perhaps 6 months of the marriage. He is bisexual, he's a braggart, a blusterer, and will swing in different directions as it seems best to him at the moment. He's a loose cannon. Desde el Palacio Real de Holyrood, María manejaba sus asuntos de Estado diarios. Pero las ausencias injustificadas de Darnley en la corte, cuando visitaba las tabernas y burdeles de Edimburgo, se hacían cada vez más notorias. Tuvo que hacerse un sello especial de madera con su firma, de manera que los documentos oficiales fueran firmados en su ausencia. Darnley se había convertido en el arma de los oponentes políticos y religiosos de María. Sus debilidades eran obvias para todos. Los enemigos de María se aprovechaban de ellas, especialmente de sus celos. El objeto de los celos de Darnley era uno totalmente inverosímil. Aislada de su esposo, María había recurrido a su secretario y fiable amigo, el italiano David Rizzio. He was an ugly little man, about half her height. I don't think for a moment there was anything between Mary and Rizzio, but there were people ready to say to Darnley, look at that, Mary's spending more time with Rizzio than she is with you. Oh, these two are having an affair. And Darnley believed this.
María se encontraba con Rizzio en un gabinete en la esquina de su dormitorio en Holyrood. Darnley y los poderosos nobles se resentían de su amistad y del hecho que Rizzio cada vez controlaba más el acceso a la reina. La indiscreta amistad de María con Rizzio significaba que los celos de Darnley podían ser fácilmente manipulados. It's again part of May's cocooning. What I see is the cocoon in which she wrapped herself, her unawareness of how her actions could be represented or misrepresented, her lack of caution in what she did. La abierta amistad de María con Rizzio continuó enardeciendo a su violentamente celoso marido. Darnley, el débil e infiel playboy, estaba a punto de convertirse en un asesino. Se estaba tramando una conspiración secreta. En los oscuros salones del Palacio de Holyrood, pronto sería ejecutada. Para 1566, el Palacio de Holyrood se había convertido en el escenario para la guerra abierta entre María, reina de Escocia, ahora embarazada, y su esposo Darnley. Los celos que Darnley sentía por la amistad de su esposa con su secretario Rizzio estaban siendo utilizados como herramienta por los enemigos protestantes de María. They involved him in a plot to murder Rizzio. In effect, actually, what they intended to do was try and get rid of Darnley by having him accused of the murder. But things didn't quite pan out that way. En la noche del 9 de marzo de 1566, Darnley y los nobles protestantes subieron las escaleras desde los aposentos de Darnley en Holyrood. Irrumpieron en la recámara de María cuando ésta se encontraba cenando con Rizzio. They asked what they were doing there. "We've come for young fellow who's been too close to your side," was the reply, and they dragged Rizzio out from the queen's side. The queen was held so she couldn't interfere with a dagger against her belly. Rizzio fue arrastrado a través del dormitorio de María y fue acuchillado 56 veces por Darnley y los nobles. El asesinato de Rizzio acabó con el escaso respeto que la embarazada María sentía por su esposo. El complot, sin embargo, reveló la magnitud de la insatisfacción de los nobles por el gobierno de María. The plot against Rizzio was a plot of desperation. Desperation of Mary's government, her councillors, for example, to force their queen to begin to act as their queen and stop sitting around in her household with her Italian secretary. María, ahora alienada más que nunca de los nobles, se mudó al fortificado castillo de Edimburgo hasta el nacimiento de su bebé. El niño sería la única oportunidad de supervivencia de la casa Estuardo. En esta habitación, en junio de 1566, ahora alejada de su marido, María, de 23 años, dio a luz a su hijo Jacobo. Pero los opulentos banquetes y extravagantes celebraciones que siguieron al bautismo católico del hijo de María alertaron a los ingleses una vez más de que los escoceses podían reclamar el trono. This is a ceremony of huge symbolic significance. What the English take offense at is a poem that's read out during the baptism that Mary's son will be Arthur, legendary king of Britons to come. In other words, he will succeed to the throne of England. Mary suddenly now seems a threat. Si María se había convertido en una amenaza para los ingleses, Darnley se había convertido en una amenaza para María. Sus continuas exigencias de poder la irritaban tanto a ella como a los nobles en sus castillos. Se decidió acabar con él. Otro misterio estaba a punto de cernirse sobre la vida de María, reina de Escocia. I think Mary was involved in the murder of Darnley. I think she knew something of what was going to happen. One can't say to the degree to which she was involved, but I think it would be very unlikely had she not known something about it. She was present in Craigmillar Castle when this murder was plotted. La casa en la que Darnley habitaba estalló. Darnley, de 21 años, estaba muerto, pero no a causa de la explosión. Había sido estrangulado. Las circunstancias de su muerte eran enigmáticas. Asimismo lo fue la reacción de María. Once again, Mary failed to have the sense to put on the right show. Since the murder of
her husband, was European headline news, it was desperately important that she didn't put her foot wrong. Mary wandered off to a wedding, which she shouldn't have been at. She went out to play golf. All right, she needed some fresh air, but it's a bit public turning up on the golf course when you're a mourning queen. It was all, again, sadly and typically stupid. El asesinato de Darnley fue el comienzo del fin de María. Su reacción ante la muerte de su esposo había sido indiscreta. Su próximo movimiento fue desastroso. Solo 3 meses más tarde, María decidió casarse, contra toda lógica y consejo, con el principal sospechoso de la muerte de su esposo. James Hepburn, conde de Bothwell, uno de los más leales seguidores de María, resultaría ahora ser su ruina. Almost certainly, Bothwell was behind the blowing up of the house. His servant was seen besmirched with dust coming out of the cellars where the gunpowder was placed. And certainly, the Edinburgh mob believed that Bothwell had blown up the king. Ya habían corrido muchos rumores de una aventura entre Bothwell y María. Cualquier relación hubiera sido una tontería. Un matrimonio sería desastroso. Ahora, como frecuentemente había sucedido en los momentos cruciales de la vida de María, hubo otro extraño episodio, esta vez en las costas de Edimburgo. Bothwell thought up a plan. He would abduct Mary and rape her, and then she would have to marry him. Now, I think nobody doubts that Mary knew all about the plan and that she went along with it. Las circunstancias del extraño noviazgo y matrimonio de María con Bothwell habían logrado alienar tanto a los amigos como a los enemigos. Al casarse con Bothwell en una ceremonia protestante, María alejó a sus seguidores católicos. El carácter rebelde de Darnley ofendía a los nobles puritanos y protestantes. Tanto María como Bothwell eran sospechosos del asesinato de Darnley. Carteles que vinculaban una liebre, el símbolo heráldico de la familia de Bothwell, con un dibujo de María vestida como sirena, el símbolo de las prostitutas para la época, fueron colocados en las calles de Edimburgo. Hubo una revuelta. En la batalla de Carberry Hill, María y Bothwell se enfrentaron a protestantes y católicos liderados por el medio hermano de María, el conde de Murray. She should have won. She outnumbered Murray 3-2. But, and it was an enormous but, Mary's troops were led by the Hamiltons, by the Earl of Arran, one of the biggest military incompetents of the 16th century. And unexpectedly, she loses. María fue obligada a rendirse. Bothwell escapó a Escandinavia, donde pasó el resto de su vida en prisión. María se había rendido pensando que sería tratada como una reina. En lugar de eso, fue internada en el castillo de Lochleven, una fortaleza insular. Embarazada de gemelos de Bothwell, María fue recluida en una habitación sin vista, por lo que no podía divisar la costa. María cayó en un semicoma por 2 semanas y poco después tuvo un aborto. Debilitada por la pérdida de sus gemelos, el 24 de julio de 1567, a la edad de 24 años, María fue obligada a abdicar a favor de su hijo Jacobo, apenas un niño de 13 meses. The Scots nobles had got what they wanted, an infant as king, and they could rule in his name and do whatever they liked. Mary herself was humiliated. Pero luego de pasar menos de un año en Lochleven, María logró escapar con la ayuda de sus seguidores. Disfrazada de campesina, hizo el viaje de regreso a tierra firme. Sus rescatadores encerraron a los carceleros en el castillo y lanzaron las llaves al foso. María ahora haría un intento final por recuperar su trono. Era el año 1568 y María, de 26 años, había escapado del castillo de Lochleven, donde había sido confinada durante 11 meses por los nobles escoceses. En pocos días, María había reunido un ejército de 6.000 hombres para recuperar el trono escocés. Pero este fue derrotado por el ejército protestante. María escribiría a su prima, la reina Isabel de Inglaterra. Me veo forzada a salir de mi reino.
Y con el favor de Dios no tengo más esperanza que tu bondad. Te imploro, mi queridísima hermana, que me hagas llevar ante tu presencia para ponerte al corriente de mis asuntos. Pero en su impaciencia, la obstinada María se dirigió a Inglaterra sin esperar por la respuesta de Isabel. Fue un error fatal. María zarpó en mayo de 1568 en busca de la ayuda de la reina Isabel para recuperar el trono de Escocia. Very foolish move, because Mary herself had proclaimed that she really ought to be Queen of England, not Elizabeth, who in Mary's eyes was a Protestant bastard. And it was a quite strange thing to do, to put yourself at the mercy of somebody who you had already proclaimed you wish to overthrow. En lugar de obtener el apoyo de Isabel, María fue arrestada a los pocos días de su llegada a Inglaterra. Gradualmente fue trasladada hacia la región central, prisionero y otro, lejos de las fronteras con Escocia, donde podía ser rescatada, y lo suficientemente lejos de Londres, donde su presencia hubiese podido ser embarazosa para Isabel. A pesar de que las dos reinas nunca se habían encontrado, siempre hubo una intensa rivalidad entre María e Isabel. María era hermosa, se había casado 3 veces y tenía un heredero. Isabel era poco agraciada, soltera y sin hijos. Y María quería su corona. Isabel estaba tanto celosa como temerosa de su prisionera. She wanted to know, was Mary as tall as she was? What color of hair did she have? Did she dance as well as Elizabeth did? Now, sexual jealousy, rivalry was in Elizabeth's mind every time she thought of Mary. And that meant there could never have been a real friendship between them. Isabel ya se sentía incómoda con la presencia de María en Inglaterra. Y a pocos meses de su llegada estalló otro notorio escándalo. En un antiguo baúl de plata se descubrieron unas cartas supuestamente escritas por María a Bothwell. Las cartas aparentemente demostraban que María y su amante, Bothwell, habían conspirado juntos para asesinar a Darnley, pero los originales habían desaparecido. Solo existían en copias y la escritura era flagrantemente distinta. La verdadera magnitud de la culpabilidad de María es todavía un misterio. How you regard Mary really depends on how authentic you think these bits written by Mary really are, or which bits you think are authentic and which aren't. But I have to say that a lot of the extracts read very convincingly as being written by Mary at the time. And if this is so, then she was not innocent of Darnley's murder. A pesar de que las acusaciones en contra de María nunca fueron probadas, el escándalo de las cartas del baúl dividió la opinión pública acerca de ella. Y la controversia dio a la reina Isabel una excusa para mantener cautiva a María. Pero el cautiverio de María, a pesar de que fue largo, no fue particularmente amargo. Life for Mary in prison would have been fairly comfortable. Clearly she didn't like it, but everything would have been provided for her. She had her own entourage. In fact, it played perhaps the first international game of soccer between Scotland and England. We don't know the score, but we do know from an English source that the Scots were meant to be expert with the small ball, the sma ba, in Scots. So, life was not all bad. A María se le permitió conservar sus halcones e incluso montar e ir de casa. Y para 1573, cuando ella desarrolló reumatismo, incluso le permitieron ir a tomar las aguas al balneario de moda de Buxton, en Derbyshire, donde podía conversar e introducirse en las cuevas de piedra caliza que rodeaban el pueblo junto con los otros adinerados turistas de la época. Pero había momentos en que María estaba confinada al castillo. Hubo muchas conspiraciones católicas para liberarla. Cuando éstas llegaban a su punto álgido, ella era tratada con mayor severidad. Y lo peor de todo era que María había sido separada de su hijo Jacobo, ahora el rey protestante Jacobo VI de Escocia.
I think that one of Mary's regrets when she fled to England must have been the fact that she left her infant son behind her. For many years during her imprisonment, she used to send letters and little presents to James VI, most of which I suppose he never received because he was being brought up by Protestants who were trying to teach him to hate his mother. I don't think they were altogether successful, but I think that it was a real sorrow for Mary that she couldn't have a proper relationship with her one and only child. La triste vida de María estaba a punto de llegar a su fin. En 1586, después de 18 años en cautiverio, fue trasladada hasta su lugar final de presidio, el castillo de Fotheringay. Desde ese castillo, María podía observar algo de la villa cercana y de la iglesia. Fue allí, en Fotheringay, donde las consecuencias de la conspiración que había marcado todo el confinamiento de María llevarían su vida a su dramático final. Para 1586, María era prisionera del castillo de Fotheringay. Allí, ella sospechaba que su vida pronto llegaría al final. Había sido llevada allí para enfrentar un juicio por la última y más notoria conspiración de su vida. For years and years, as Mary was shown to have been involved in plot after plot, Elizabeth's advisors urged and begged her to have Mary executed and put out of the way once and for all. But Elizabeth would not even consider such a course, because to do so would be to set a precedent for the execution of an anointed queen, and she herself was an anointed queen. Pero si Isabel estaba renuente a ejecutar a María, otros estaban entusiasmados con la idea de verla morir. Sir Francis Walsingham, el principal espía de Isabel, se había infiltrado con sus propios hombres en el grupo de conspiradores católicos de María. El complot final había sido instigado por el leal seguidor de María, Sir Anthony Babington. Los conspiradores planeaban asesinar a Isabel y colocar a María en el trono inglés, pero ellos estaban bajo estricta vigilancia. Walsingham was simply waiting to pounce, and with the Babington plot, he was able to produce forged evidence along with real evidence that, yes, Mary had taken part in plots, not just to free herself, but on this occasion, a plot to assassinate Queen Elizabeth. María fue juzgada en octubre de 1586 en Fotheringay, donde proclamó su inocencia. Pero sus cartas a los conspiradores parecían confirmar su culpabilidad. Her trial is totally unprecedented. The trial of a queen for conspiracy to take the life of a... It is virtually a state trial of Catholicism by Protestantism. Carefully orchestrated, as of course, by this period in Elizabeth's reign, everything is. It's a stitch-up. María fue hallada culpable de alta traición y sentenciada a muerte. Pero a pesar de la convicción, Isabel aún estaba renuente a ejecutar a otra reina. Ella no quería firmar la sentencia de muerte. She got round it by getting her secretary to give her a pile of papers which she signed very hastily without reading them, and of course the fatal warrant was amongst these papers and the death sentence was duly signed. La fecha de la ejecución fue fijada para el 8 de febrero de 1587 en el gran salón del castillo de Fotheringay. El verdugo llegó en secreto a Fotheringay el día antes de la ejecución con el hacha escondida. Fue trasladado a su habitación. María escribió su última carta a su cuñado, el rey de Francia. Le pidió que le pagara a sus sirvientes, ya que ella no tenía dinero, y que ofrecieran plegarias a Dios en su nombre. Esta noche, después de cenar, he sido informada de mi sentencia. Seré ejecutada como una criminal a las 8 de la mañana. Menosprecio la muerte y juro que soy inocente de cualquier delito. Mary's execution is a piece of theater. Mary behaved exactly how you would expect a girl trained to be a queen to behave, with impeccable decorum, because she knew if she faltered, it would go into the propaganda tracts immediately.
So she met her death, as you might expect, as a queen would. A primeras horas de la mañana del 8 de febrero de 1587, María fue sacada de su habitación y llevada hasta el gran salón del castillo de Fotheringay. Se enfrentó a la muerte con valentía, abrazando a sus dos doncellas y reconfortándolas mientras ellas la ayudaban a desvestirse. At that moment, she made a most dramatic gesture. She removed the black outer gown, and underneath she was observed to be wearing a gown of the brightest scarlet, which is the color of martyrdom. She was going to her death as a martyr for the Catholic faith. María rezó sus oraciones y el verdugo le pidió perdón. Él respondió: Te perdono de corazón, pues espero que lleves al final todos mis problemas. The executioner didn't do a good job. It took 3 strokes of the axe before she was finally killed. He then picked up the head in the traditional manner to show that she really was dead, and to everyone's horror, her hair came away in his hand because she'd been wearing an auburn-colored wig, and underneath her hair was short and white, and the head fell to the scaffold, and there was a frisson of horror went through everybody who was there. María, reina de Escocia, había muerto a los 44 años. La leyenda estaba a punto de empezar. Throughout her life and since her death, Mary has polarized people's views. A person of great charm, but also foolish, impetuous, strong-willed, but also great ability to destroy things around her. There she is, at the end of the 20th century, still the great romantic heroine of the 16th. The person everyone remembers, even people who know nothing else about Scottish history. María había vivido una corta y triste vida. Finalmente había perdido el juego político que había jugado con Isabel durante casi toda su vida. Su último deseo fue ser enterrada en Francia, donde había pasado sus únicos años felices. Sus deseos fueron ignorados y luego de que su cuerpo fue embalsamado, fue secretamente transportado durante la noche a la cercana catedral de Peterborough. Pero este no fue el final de la historia de María. En 1603, la reina Isabel falleció sin hijos, llegando así al final de la dinastía Tudor. El siguiente en la línea de sucesión era el primo de Isabel e hijo de María, Jacobo VI de Escocia. Ahora él también se convertía en Jacobo I de Inglaterra. María no había logrado obtener el trono inglés, pero ahora su hijo triunfaba. En 1612, un cuarto de siglo después de la muerte de su madre, Jacobo llevó a cabo una gran procesión funeraria y trasladó el cuerpo de María al gran mausoleo que él había construido para ella en la abadía de Westminster en Londres. And there is the final irony. She is placed very, very near that cousin of hers who arranged her execution, Elizabeth of England. Isabel, quien había triunfado sobre María en vida, había perdido en la muerte. María, reina de Escocia, había comenzado su vida como una niña enfermiza, última heredera de la dinastía Estuarda de Escocia. Pero a través de su hijo, los Estuardo fueron sucesores de la corona inglesa, y María es antepasado de todos los reyes y reinas de Inglaterra hasta el presente.